todos, ¿cómo están? Les saluda Supercero ZX. Bueno, les contaré criptozoología. Y es la leyenda de la bestia de Cusco. Bien, empecemos. 1. El monstruo del lago. En 1898, un granjero llamado Oscar Fulk comenzó a declarar la existencia de una gigantesca tortuga en el pequeño lago al lado de su finca en Churubusco, en el estado norteamericano de Indiana. Pese a su insistencia, nadie le creyó y el hombre decidió dejar las cosas así hasta el día de su muerte. 50 años después, en julio de 1948, dos habitantes de la ciudad Dora Blue y Charlie Wilson también reportaron el avistamiento de una tortuga gigante cuyo peso calculaban en más de 200 kilogramos mientras se encontraban pescando en el lago Fulk, como había sido bautizado a principios del siglo XX. Gale Harris, dueño de la tierra, también declaró ver la criatura algunos meses más adelante. Y en una reunión cerca de su casa, muchos de sus amigos afirmaron haberla visto. La voz comenzó a correr, y la gigantesca tortuga se convirtió en una leyenda local. 2. La búsqueda de la criatura Harris comenzó entonces a ver cómo cientos de personas visitaban su finca, y hubo momentos en los que fue necesario recurrir a la policía para que manejara el tráfico en el tradicionalmente alejado lugar. Cuando muchos empezaron a decir que se trataba de patrañas, el hombre comenzó una campaña para cazar a la bestia, la cual jamás apareció. Al final, la historia se diluyó en el aire y no sirvió más que para organizar una nueva festividad en la localidad. Sin embargo, muchas personas afirmaron haber visto la misteriosa criatura. Hasta el momento, algunos siguen esperando que la tortuga gigante de Churubusco haga una nueva aparición. De acuerdo con los avistamientos, se trataría de un animal semejante a la tradicional tortuga mordedora, solo que mucho más grande quizás, de unos 2 a 3 metros de longitud. Muchos teorizan sobre su posible muerte o un periodo excepcionalmente largo de hibernación, pues estos animales pueden permanecer inactivos por grandes periodos de tiempo. Lamentablemente, no se han organizado expediciones para buscar al animal en más de 50 años. ¿Conoces algún animal misterioso cerca al lugar donde vives? Bien, aquí termina el video. Si te gustó el video, dale me gusta y si no estás suscrito, suscríbete. Se despide Supercero ZX, hasta luego y pásenla bien.